president. Volem mostrar el nostre agraïment a l'Ajuntament d'Agost per la col·laboració que s'ha prestat en el seu moment, a totes les empreses que han col·laborat en el cartell de la carrera i, sobretot, als patrocinadors del Club Ciclista, l'Escandella, Cobo Morant, Medrano García, Mira i Decora, a Pedals, Guijarro Tot Esport i Hidrotècnia. Moltes gràcies a tots. I ara, a continuació, el president va a dir-vos unes paraules. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias a todos por asistir a la presentación del nuevo Club Ciclista Agost y el segundo trofeo Villa de Agost de BTT, Campeonato de la Comunidad Valenciana. El club se fundó hace unos 25 años, pero durante los últimos 15 ha estado inactivo. Viendo el auge que ha tomado el ciclismo en nuestro pueblo, el grupo de amigos decidimos ponerlo en marcha a finales del 2013. El año pasado ya se disputaron aquí en Agost dos pruebas, una de carretera y otra de mountain bike. Aunque las organizamos gente de aquí, de que estamos ahora metidos en el club, entonces al no tenerlo en activo, tuvimos que pedir colaboración a clubes vecinos y a los que queremos agradecer el apoyo que nos dieron en ese momento, nos prestaron. Este año ya, con el club en funcionamiento, organizamos en marzo una prueba del torneo Interclubs Comarca del Vinalopó en ruta, con la participación de varios corredores locales. Y el domingo tenemos el segundo trofeo BTT Villa de Agost, una prueba, como ha dicho Luis Vicente, muy importante por ser el campeonato autonómico de la Comunidad Valenciana. Se trata de la prueba más importante de mountain bike de la comunidad. Nuestras intenciones no solo son hacer pruebas a nivel federativo, sino intentar que el ciclismo entre entre los más jóvenes, con actividades que iremos programando a medida que el club se vaya asentando y vaya cogiendo experiencia, así como alguna marcha popular y demás actividades que puedan disfrutar la mayor número posible de personas de la localidad y que vengan y quieran acompañarnos. Por último, quiero hablaros un poco de la prueba que vamos a realizar este domingo a partir de las 9 de la mañana en el circuito de Rubló. Esta prueba es la más importante, como he dicho antes, y a la misma si quieran participantes de las tres provincias con el objetivo de ganarse un puesto para el Campeonato de España. Se corre en todas las categorías, desde principiantes, que apenas llegan a los pedales, hasta la categoría élite, gente que está disputando el Open de España. Y a última hora nos ha hecho una confirmación el señor Sergio Mantecón, es integrante del 3 Factory USA, es uno de los españoles que están corriendo campeonato del mundo de mountain bike con el equipo oficial de Trek USA, y que junto al Mida y algunos más, pues son hombres que siempre están entre los 10 primeros del campeonato del mundo. El circuito que hemos diseñado este año tiene unos 6 kilómetros de recorrido y, como he dicho, está localizado casi todo en el Parque del Rubló. Y este circuito lo que tiene de bueno, se puede decir, con referente a otros circuitos que se hacen, es que desde un punto de la avenida de Alcoy se puede ver casi el 80% de todo el trazado del circuito, sin tener que moverse del sitio. Y ya solo me queda agradecer pues el gran apoyo que nos ha dado el Ayuntamiento desde que empezamos el año pasado ya, sin tener club, ya empezamos y nos apoyaron en todo. Nos organizaron también la prueba de mountain bike, en fin, hemos tenido siempre ayudas de todas las firmas comerciales que están en los carteles de las carreras, que siempre vamos pidiendo por ahí limosna a todos y siempre machacamos a los mismos para todas las cosas, ciclismo, carreras a pie, en fin, para los toros, pero bueno, siempre nos ayudan y siempre con buena cara y nunca nos dicen un no. Y también a los patrocinadores del club, como es la Escandella, que siempre ha estado ahí también, el año pasado también estuvo ayudándonos en la carrera que aquí hicimos, Cobo Morán, Mira y Decora, a Pedals, Hidrotecnia, Guijarro Tot Esport y Medrano García SR. Pues con esto, pues ya daros un saludo y buenas noches a todos, y luego ya, como ha dicho Vicente, iremos a tomar lo que sea una cervecita. Muy bien, nada más.